Estamos en un periodo de nuestra vida donde las cifras que nos están dando desde de, de distintos medios de comunicación son impresionantes, son muy abrumadoras y en muchas ocasiones muy dolorosas. Pero hay conceptos matemáticos que nos están aportando, sobre todo uno de ellos, que verdaderamente no atiende a la realidad. La expansión de la pandemia no atiende a una expansión exponencial, a una función exponencial. Acompáñame en este vídeo y te demostraré por qué. Un virus no tiene vida propia carece de mecanismos para ello. Necesita de un huésped vivo para poder multiplicarse y por eso debe contagiar, no solo a uno, sino a más huéspedes vivos para seguir adelante. Hay un parámetro que nos va a medir la capacidad de reproducción de un virus. Este parámetro es el ritmo reproductivo básico, simbolizado con la letra R mayúscula y un subíndice N. ¿Qué representa la N? La capacidad de contagiar a un número de personas. Es decir, si es R1, una persona va a poder contagiar a otra. Si es R2, una persona contagia a 2. Si es R3, una persona contagiaría a 3. Así sucesivamente. Nosotros lo que vamos a hacer es desarrollar un ejemplo para poder ver cómo se desarrollaría exponencialmente esta pandemia. El ejemplo va a ser R3. Es decir, vamos a coger una persona que ha sido infectada que tiene la capacidad de infectar a otras tres personas. A su vez, cada una de estas personas tiene la capacidad de infectar a otras tres y así sucesivamente. Si desarrollamos de una forma rápida este gráfico, nos quedaría como salía aquí. ¿Qué ocurriría? Que al principio tendríamos una persona, posteriormente si sumamos son tres, a la siguiente serían nueve y así hasta 27, si siguiéramos así 81, etcétera, etcétera. Si lo representamos con potencias, tendríamos 3 elevado a 0, que es igual a 1. Recordar que los números, cualquier número elevado a 0 es 1. Cuando tuviéramos 3 personas es 3 elevado a 1, que es 3. 9 personas sería 3 al cuadrado. 27 personas, 3 al cubo, como podemos ver en la secuencia. Muy bien. ¿Qué función saldría representando todos estos casos? Pues como podéis observar, sería 3 elevado a x, siendo x, por ejemplo, el número de días que pasan de esa pandemia, de esa epidemia. ¿Qué representación tendría? Como podéis observar, es una gráfica donde la tendencia a partir de los valores cercanos a cero, positivos, es muy alta, muy alta. Muy bien, si representamos o si vemos la siguiente gráfica, tenemos, en la primera fila están representados los días de la semana, datos oficiales de cada uno de esos días, y en la tercera columna, datos si fuera de forma exponencial. El día 27 de febrero se registraron 42 eh, personas infectadas en España. Exponencialmente vamos a coger el primer día, por eso son 42. El día 28 de febrero pasamos a 70. Si hubieran sido exponencialmente, 42 se tendría que haber multiplicado por 3, que nos daría 126. El día 29 de febrero, 87 personas oficialmente. Pero exponencialmente pasaríamos a 378. El día 1 de marzo, 115. Exponencialmente, si multiplicamos 378 por 3, sería 1134. El día 2 de marzo, 153. 3.402 de forma exponencial, vemos que ya la diferencia es importante, y el día 11 de abril 161.852 casos de infección, y exponencialmente hubieran sido 408.240 casos, una gran diferencia. Tendríamos de lo que son los datos que mm, oficialmente van a los exponenciales. Pero ¿por qué ocurre esto? Es decir, tenemos una persona infectada, que puede infectar a tres personas, como vemos en el gráfico. Pero luego una de esas personas puede infectar a otra. Pero puede ser que a la siguiente que tenga contacto con ella, a lo mejor esa persona ya ha pasado el virus y está inmunizada. Por lo tanto, ahí se rompe la cadena. Pero también puede ocurrir que haya otra persona que haya hecho el confinamiento de forma exacta y rompa la cadena porque no ha tenido contacto con ella. Os he demostrado en este vídeo que la tendencia reproductiva de un virus no sigue una tendencia exponencial. O lo que es lo mismo una función exponencial, como muchos canales de comunicación os están comentando. Si no os acordáis de lo que es una función exponencial, os voy a dejar un link en esta página para que veáis en mi canal cuál es la función exponencial. La importancia del coeficiente de crecimiento de un virus es bajar. Nuestro ejemplo ha sido de R3, pues es bajarlo a R2, R1 y R0. Hay dos maneras de bajarlo, principalmente, que es con el confinamiento social, es decir, el distanciamiento social para aquellas personas que estén eh, infectadas no puedan contagiar de nuevo a otras, a otros seres vivos. Eh, que, esté, que estén sanos y la otra es la inmunidad, es decir, hay muchas personas que han pasado ya la, eh, por la eh, enfermedad y se han inmunizado y también la, la vacuna, vacuna que por el momento en este caso de este virus no existe. Y hasta aquí hemos llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado por nuestra parte, daros las gracias por todo y os esperamos aquí en nuestra próxima entrega de cómo aprender matemáticas en cuatro minutos.